que Ulises Díaz Ruiz no resuelva su situación como dirigente de los trabajadores administrativos del sector educación, el directorio del SUBCAFAE decidió retirarlo de su cargo de director y aguardar lo que el Poder Judicial determine en los próximos días. Dante Bobadilla, dirigente del FENTASE, precisó que la determinación fue adoptada por el presidente del colegiado de esta institución, Julio Vázquez, actual gerente regional de educación. Nosotros hemos tenido una reunión con el gerente regional de educación con relación al tema de la representatividad de la parte administrativa en el SUBCAFAE y le pusimos de conocimiento que en el año 2011 el gobierno regional emitió una ejecutiva de la gerencia general en la cual la resolución 053, en la cual disponía la convocatoria a elecciones generales para elegir al representante, y en ese artículo indicaba de que se dejaba sin efecto la resolución del señor Ulises y la resolución a quien a mí también me estaban designando, ¿no? Entonces el señor Ulises vio que se le estaba afectando su derecho y él ha ido al Poder Judicial, ha interpuesto una demanda contencioso administrativa para pedir la nulidad de la resolución administrativa, ¿no? Es decir, desde el momento que él está interponiendo esa demanda, ya el directorio del SUBCAFAE tenía que ya tomar la decisión de dejar en stand-by la representación de los trabajadores administrativos en el directorio del SUBCAFAE. Sin embargo, esta decisión se tomó un año después y al parecer el dirigente Ulises Díaz habría cobrado durante este lapso de tiempo dietas de hasta 2.500 nuevos soles mensuales que quizá ahora tenga que devolver. Bueno, aquí hay responsabilidad del directorio. El directorio tendrá que tomar las acciones correspondientes administrativas, puesto de que desde el mes de agosto-septiembre del año pasado el señor ha venido cobrando sus dietas de forma normal, que el directorio le ha permitido, si es algo ilegal, pero ya el directorio presente, encabezado por el licenciado Julio Vázquez, ya él ha tomado la decisión de separarlo hasta que el órgano jurisdiccional lo resuelva el caso. Nosotros tenemos entendido que cada director gana 2.500 soles mensuales como integrante del directorio de SUBCAFAE, ¿no? Esa es decisión del directorio, esa es decisión, puesto de que si el directorio anterior ha permitido que el señor siga cobrando a pesar que no tenía representación legal, tiene que tomarse las acciones correspondientes. Sobre el caso en particular que se ventila en el segundo juzgado civil de Chiclayo, Dante Bobadilla precisa que solo aguardan el dictamen fiscal para proceder a definir esta crisis de representatividad que afrontan los trabajadores administrativos del sector educación. Nosotros tenemos entendido de que ya el expediente ha ingresado a la Fiscalía Provincial para su dictamen fiscal. Posteriormente, el doctor Lorenzo Guamán, que es el representante, es el juez que tiene a cargo este proceso, tomará el criterio más saludable. Pienso que debería de tomar el criterio de que se confirme la resolución 053 y se convoca a elecciones generales para que todos los trabajadores administrativos de la jurisdicción de la provincia de Chiclayo participen en esta elección. Aquel trabajador que tenga el respaldo, ¿no?, de todos los trabajadores, ¿no?, asuma la representatividad ante el directorio de SUBCAFAE.